esa casa no hay nadie. Yo vi que había regresado. Anochecita por la calle de abajo pasó como una sombra. Unos alguien lo vieron. ¿A quién escuchaste eso, mujer? Al sacristán. ¿A ese? Sí, a ese. Hace poco se lo hizo unos muchachos. Yo me escondí atrás del portón de la casa y lo vi todo. Ay, Teresa, ese vino inventando. Vacías y en ruinas. Los 5 años que duró la guerra así ha estado y así ha seguido. Lo único que sé es que debo ver a ese hombre. ¿Qué es que está vivo? Si no está, ¿a cuántos soldados ni riñeros hemos visto pasar por aquí? Después que esa guerra se acabó, yo he preguntado por él y muchos me han dicho que lo han visto. Visto por este pueblo. ¿Quién te asegura que es verdad? Cuando se regresa con vida de espantoso. Se asegura que todo el mundo está vivo. No me la quites. Ese es el único hombre que me puede decir lo que fue de mí. De aquí de este pueblo salió de Zamora aquella mañana de 1858. Juntos guerrearon, juntos desaparecieron el mismo día que mataron a Zamora. El bagatero vive, lo mismo por este pueblo y yo no creo que su casa de volver a mí. Sea Teresa, quien te ha contado todas esas historias. No ha sido uno, sino muchos de los que me han contado. Cuando estaba la que nadie sabe de Nicolás, que es la revolución. Los dos altos oficiales que estaban con él, dime quiénes fueron llamados. No sé. Hijo de la partidera. Ah, pero le hicieron jurar que a nadie le dieron el de la tumba. Luego le pagaron inocencia, nomás nunca lo vieron a ver. Después de 2 años, dice que aparece la partidera. No vendrá, Teresa. Ten paciencia. Aún están regresando con vida a sus hogares. Muchos de los que han muerto. Fueron 5 años de acuerdo. 5 años de incendio, de matanza, de hambre. Todos fuimos arrojados por muchos hijos. Como en esas grandes crecidas, ahora es que comienzan a recogerse las aguas. Teresa, no te ¡que San Lucrecio, el cuarto este, dijo que mi hijo madre no te lo había fusilado! ¡Que la pareja no sabía, mejor! ¡Hay quien va a ser la loca de Bruna! ¡Mi marido!
puta embustera. Allá abajo están. Y me cuidan. Y me animan con una gran dama. Y no son tus hijos, sino a la gana de muerte a los que roban y te dan de los que roban. Son tres machos. Y tú, solerita, uno para gozar. Hablaré con José Francisco, muchacha. Es el mayor, mira. ¡Pum! Y aprieta uno.
cuatro hombres. Así. Así. Jacinto estiraba sus brazos hacia adelante. Su penacho amarillo estaba tinto de sangre. Carmelo. Carmelo. Carmelo apretaba su chopo contra el pecho y sonreía. Carmelo. Jacinto. Teresa Cacique. Sí. Y usted.
quiere para que me diga. Me conoce. Mi nombre no le diría nada tampoco. Vengo de muy lejos. Pero si alguna recuerda eso, puede informarle que me decían el perro. ¿Y aquí en el pueblo? No, de los federales. Venía junto con ellos. Luego apreté el gatillo del... ¡Oh, señor!
Fue por imprimir la mano del diablo. Y el diablo. Que mi chocó lo disparó. Sin embargo, vi como Zamora caí de espaldas muerto. ¡Muerto! Muerto para siempre. Y allí lo misterioso. Seguro que la bala estaba completamente intacta en el chocó. Completamente intacta. Diablo debió estar detrás de mí. Dicen que siempre acompañaba a José Frías. Con su sentido de escalofrío cuando prendí el gatillo del chocó. José huí. Huí. Y tanto. Y yo mismo me encontraba. Ese hice promesa. Un viejo soldado federal me dijo que con el pueblo triunfante todo había cambiado. Fue la guerra federal, los cabos ricos se entendieron. Y óigame bien, señor y señorita, que desea. Yo apreté, pero el choco no me disparó. La guerra federal terminó y yo era el culpable, yo era el asesino. ¿Será que yo por el pueblo anduvo por el pueblo y yo la había ayudado? Dígame, ¿cuántos hombres han caído en la tierra con la bala que a mi cosa ahora? Por eso rezo, por eso canto canciones tristes sobre esta guerra que el pueblo perdió. Sigo sin comprender por qué tienen que venir hasta acá. Usted tiene un hijo, Guadalupe. Bueno, un soldado operativo por mí. Guadalupe, mi hijo. Murió Zamora, buscaron a él y a otros soldados para que enterraran el cadáver. Hecha la operación, nadie murió más. Supe que Guadalupe es de aquí, de este pueblo. Vengo para que me diga algo. Algo que solamente él puede decir. ¿Qué? ¿Que solo mi hijo Guadalupe puede decirle a usted? Si la bala que derribó Zamora fue por delante o detrás de la cabeza. Solo los dos oficiales y quienes lo enterraron vieron el cadáver. Creí que me iba a traer una noticia. Todo este tiempo que llevamos en paz. ¡Ojalá esté vivo! Si no te debes buscar el otro, también es de este pueblo. No, tampoco ha vuelto. ¿Tampoco ha vuelto? Llevo lenguas y lenguas mandadas. Oh, la ruina de Venezuela traigo el alma. Y aquí no pido esperado liberarme de mi angustia. Estoy buscando volver a peregrinar. Buscaré hasta los caminos hasta encontrarlos. Debo liberarme de mi angustia. Yo también no sé quiero ubicar. ¡Ojalá estén vivos! ¡Hay vivos de verdad! Pero escondidos, saben muchos secretos. Pero ¿por qué Guadalupe no me dice a mí y a su madre dónde está escondido? ¿Y no habrá tenido tiempo? ¿O estará esperando a que pase más tiempo y todo se olvide? Entonces ella me te diga. Pero ¿por qué no viene Guadalupe? ¿Por fin me puede ir a la casa? Thank you.
No
adivinando con Coco Cole. ¿Qué? ¿Qué otra cosa queda por hacer? Hay que buscar el camino para no morirnos de hambre. ¿Quién sabe si aparezca otro jefe como el nuestro? Como la vez pasada. Pobre vieja, quizá esta hora lo haga poco conmigo. Tranquilo, yo le he guardado arepa y café. Algo es algo. Aunque me imagino que ya no tiene estómago. Vicente, ¿cómo viví las armas? Ya, por eso es que hay que conseguir manteca para tenerlo bien engrasado. Con estos tres chocos solamente no hacemos nada. Ah, mañana tempranito traeré otro. Ofreció la negra rosa, la que vive por la quebrada de arriba. Los enterró cuando supo que los oligarcas se habían tendido con los a espalda de los patagones. Pues por eso la obtuve bastante, porque se peleó mucho. Con lo que ya tenés, los otros que no es la negra rosa y las lanzas que fabrica el rey, ya tenemos para unas cuantas guerrillas. Después el gobierno mismo será quien nos proporcione las armas. Bien. Me acompaña mañana. Tal vez hay que abrir un hueco grande en la arena. Habrá que llevarse un pico y una pala. Ah, se lo pediremos a Sacristán, ¿eh, amigo? ¡Ay, suéltame! ¡No me hagas reír! ¡Ah! ¡Qué autoridad de mierda! ¡Hombre con 4 millones! ¡Esa mola! ¡Detente, soldado! Ahora vas a saber, lengua sucia, lo que es andar metiéndote con la autoridad. Día a día de calabozo te vamos a echar para que te limpie esa boca. ¡Anda, camina! Parece que se ha metido con... Ahora vas a saber lo que es bueno, vieja loca. Vas a llevar bastante palo ya, bueno. ¡No me hagas reír! ¡Marica! Ahora vas a saber lo que es bueno, boca sucia. ¡Cállate, soldado! ¡Fuera del suelo! No lleva.
cuidarla. Yo opino lo mismo. En el pueblo nadie la cuidaría. Y menos con lo que pasó con ese comisario y ese policía. Se moriría de hambre. No, no hay que dejarla sola. Oye, vieja. Oye, vieja. ¿Irme de aquí? ¿Quién quiere irse? ¿Ah? Yo sé que le desean desertar. ¡Oígame bien! ¡Alguno de ustedes que está te lo va a fusilar! Tranquila, vieja, siéntate. Padre, me da la razón, porque él tampoco quiere ir a un corredor. Yo sé que le desean desertar. Las amoras se lo han dicho. Son los camelones de siempre. Fijen liberales para aprovecharse de la sangre del pobre y luego traicionarlo. No sé lo que prepara. Zamora lo sabrá. Saben que si esta batalla de Santa Inés se gana, ricos están perdidos. Vendrá el gobierno del pueblo. Que ahora están abajo. Tendrán que subir los lomos. ¿Saben que esta batalla de Santa Inés se gana?
están perdidos. Y Zamora ha dicho que esta será la batalla definitiva. ¡La definitiva! ¡Ah! ¡Hay que cerrar los ojos! Pero eso sí, no los dos, sino uno solo. ¡Uno solo! Quiero que se hable de ella. Nadie en esta casa debe mencionar esa guerra. Lo he prohibido.